¿Qué me importa si me dan o no me dan ese galardón que se llama Premio Nobel de la Paz? El Monseñor Proaño nace el 29 de enero de 1910 en San Antonio de Ibarra y hoy descansa sus restos aquí en la comunidad de Pucahuayco, desde donde nos sigue iluminando. Nos sigue dando energía y fuerza para continuar en la lucha en defensa de la justicia y de la verdad. Una vez que fue nombrado obispo de Riobamba, empezó su visita en las comunidades indígenas y vio que toda la comunidad estaba pisoteada por sus derechos, por los terratenientes. Entonces, como un trabajo para crear conciencia y para que los indígenas puedan tener su voz propia, empezó con la alfabetización por medio de escuelas radiofónicas populares. Y entre uno de los seguidores es el papá de Sammy Pilco, y también ella ha seguido, digamos, con este pensamiento, con este legado. Lo que significa Radio Popular se transformó en nuestro medio como una especie de arma para poder empezar a decir o poner la voz en los medios. Recordemos, por ejemplo, uno de los proyectos que se realizó acá con la venida de Radio Nederland de Holanda, que estuvo aquí en Ciespal. Ellos se dedicaron a todo lo que significa la comunicación popular. Es decir, ellos veían la posibilidad que la capacitación a nivel de radio debía ser uno de los ingredientes para ayudar al desarrollo y a la proyección que tenían los sectores indígenas. En principio fue una transferencia de tecnología hasta incorporarlos al medio para luego que vaya creciendo su nivel de tipo, si hablamos de conciencia o nivel político, un poco ayudándose con la comunicación. Yo creo que fue una de las armas que les permitió a ellos un buen desarrollo.